Hola, 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 buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de en qué lugar ustedes me estén viendo, pues les mando ese afectuoso saludo. Bueno, me voy a presentar. Me llamo Jaume, nacido en un pequeño pueblecito de la provincia de Lérida, en Cataluña, España, y también residiendo pues dentro de la misma provincia, en otra localidad. Le he puesto a este título el poder sanador de tu alma a través del dibujo. Bueno, os explicaré un poco mi trayectoria y os diré que en mi época de joven, pues trabajé en el negocio familiar de carpintería y muebles a medida. Posteriormente, pues también estuve en el ramo de comerciante y como podéis ver y observar, y algunos ya sabréis, actualmente estoy dibujando sellos del alma. De siempre me apasionaban dos cosas: el arte en todos sus aspectos y en todos sus sentidos, y luego pues las personas que me cruzaba por el camino, que eran médiums o canalizadoras. Todo eso para mí era un mundo que me apasionaba y bueno, siempre me tenía mucho respeto, pero mucha inquietud por ganas de querer conocer. Así pues que empecé a dejarme llevar por la inspiración que tenía y en el negocio familiar empecé a diseñar nuevos modelos. ¿Qué tipo de cosas hacía? Bueno, pues la verdad es que yo si veía una ventana, pues es una ventana, pero me gustaba que la ventana estuviese decorada. Lo mismo sucedía pues con las puertas de entrada, muebles, balconeras. Bueno, siempre quería que no, aunque tuviese la misma función, que fuese diferente. Es decir, que cuando alguien pasase por ese lugar, pudiera decir, ostras, esto es diferente a lo que hace todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que me gustaba hacer, ¿no? Para mí tenía que ser todo diferente, diferente. Y estaba siempre en creación constante de líneas, de curvas y todo, o sea, y formas, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Luego, claro, evidentemente jugaba pues con los barnices, con los tintes y las lacas y todo eso, ¿no? Pero simplemente, pues, todas mis inquietudes luego, pues, me deseaba formar en otras muchas cosas. Así que empecé a estudiar y luego me licencié y diplomé en quiromasaje terapéutico, maestría Reiki Usui Karuna, magia angélica, runas, gemoterapia, sanaciones, sistema Melchizedek, registros akáshicos. Y bueno, todo lo que durante todos los años que he ido viviendo, pues tenía ganas de aprender y todo, ¿no? Pero volviendo atrás, pues, ¿qué pasó? Pues una gran crisis, pues me llegó hondo y me tocó, pues, cerrar el negocio. Momentos muy complicados para mí, también para mi familia, evidentemente. Y entonces, pues, me decidí más por decantarme por lo que son las terapias naturales y también con la parte mediúnica, aunque yo en ese momento pues no era consciente de eso, ¿no? Pero siempre pensaba que algo debía haber porque yo siempre daba vueltas a la cosa en hacer algo diferente. Cuando tenía hecho algo diferente, quería otro más diferente. Y así una y otra y otra y otra vez, ¿no?
Bueno, la vida también me ha dado pues una sorpresita, pues que he tenido algunos problemillas físicos, por lo que cierto día pues quise hacer un servicio de sanación, según era el anuncio, para futuros sanadores. ¿Por qué? Pues todas las personas que durante años contactaba, siempre decían que yo era un sanador, yo sin enterarme. Si, por ejemplo, contrataba a una tarotista, la primera carta os puedo decir que siempre salía la del sanador. Si contactaba, pues, con alguna médium, lo primero que me decía cuando me veía, me decía, pero oye, ¿tú sabes quién eres? ¿Tú sabes lo que eres? ¿Tú sabes lo que has venido a hacer aquí en este mundo? Y claro, pues yo no me enteraba de muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues decidí empezar a hacer este curso de futuros sanadores. Así que contacté con este señor y claro, su respuesta fue un poco sorprendente, ¿no? Porque me dijo, mira, lo primero que tienes que hacer es dibujar tu sello de alma. Por Dios, pensé yo, ¿qué me está diciendo este hombre? Y yo le digo, bueno, ¿y qué hago? Después dice, ¿me lo mandas? Digo, bueno, vale, bien. Yo pensé pues que el mandárselo pues sería pues para que él, teóricamente es un gran entendido, pues me pudiera decir algunas cosas. Pero todavía tardé unos días en sentarme, en coger papel y lápiz y en decidirme pues a dibujar a ver qué es lo que salía, ¿no? Hasta que llegó un día, pues que digo, hoy es el día. Sentí una inspiración. No sé, algo me motivaba y me llamaba la atención, así que me senté, cogí un papel, cogí un par de bolígrafos de colores y empecé a dibujar lo que es mi sello del alma. Cuando yo vi esas formas, pues me sorprendía porque intuía lo que quería decir, pero no terminaba de entenderlo. Así que, como soy un preguntón, lancé una pregunta al universo. Digo, ¿me lo explicáis, por favor? Y efectivamente, me explicaron, pues, línea por línea, lo que era el dibujo. Entonces, empecé a entender que mi plan de vida era captar y ver las imágenes que tenemos en la otra dimensión. Imágenes de almas, verlas y luego pues bajarlas en el plano físico actual. Y a partir de ahí pues empecé a ponerle colores y todo me venía de una forma, vamos a decir que telepáticamente, ¿no? Claro, yo ni corto ni perezoso, saqué una foto. Y mandé el dibujo a ese señor. Me responde, muchas gracias. Yo digo, no, señor, no. Muchas gracias, no. Le dije, usted me pidió que dibujara el sello de mi alma y que se lo mandase. Así que eso es lo que me ha salido. Se lo mando a ver qué es lo que usted me puede decir y me puede explicar. Claro, el hombre entonces se quedó como sorprendido. Sé que le gustó, pero que tenía mucho trabajo, que en esos momentos no podía pues atenderme, pues que dar una respuesta así pues era un poco complicado, etc., etc., etc. Dice, bueno, he aplazado el curso que tú querías hacer, pues hablaremos más adelante. Eso no me gustó para nada, pero bueno. Sí, posteriormente, 2 meses o 3 después, sí, le llamé y le dije, oye, me he enterado que lo vas a empezar. Me dijo, sí, pero
me invitó a que no asistiera. No sé sus motivos, no sé el por qué, él sabrá. Todo eso me llevó pues a buscar, pues sentía una necesidad inmensa de buscar una médium, una persona que tuviera una capacidad que supiera pues explicarme muchas cosas que yo no comprendía, ¿no? Así que empecé a preguntar a personas conocidas si conocían a alguien de mucha confianza. Y al final pues di un poco en el clavo, ¿no? Digo un poco porque la localicé, pero tardó 3 meses en darme la cita. Digo, carajos, digo, la mujer pues tiene mucho trabajo. Entonces lo comprendí, ¿no? Bueno, pues llegó el día y yo pues fui a visitarla. En un principio pues ella pues me informó de que esa sesión pues no era una cosa para asustarse, ni siquiera pues era pues porque ella iba a cambiar de caras o iba a hacer cosas raras, ni muchísimo menos. Yo le digo, vale, no sé, usted no se preocupe. Dice, mira, yo lo divido en dos partes. La primera parte es una limpieza personal que te voy a hacer y la segunda parte va a ser la parte donde tus guías, tus maestros, incluso tus seres queridos ya trascendidos, pues si quieren contactar contigo, te van a decir muchas cosas. Digo, vale. Dice, ¿tienes algunas preguntas preparadas y todo? Digo, bueno, algo me he preparado, pero bueno, lo tenía en mi mente. Dice, no te preocupes, que probablemente no tengas que preguntar nada. Te van a responder mucho antes de que tú preguntes. Vaya. Hacía frío, era invierno, pero el ambiente de ese domicilio era precioso, maravilloso, te sentías muy bien, ¿no? Así que empezamos la sesión, una sesión que duró casi 4 horas, es decir, toda una mañana entera, y no puedo decir que salí súper asombrado, contento, satisfecho, maravillado y todo, ¿no? Evidentemente, la primera parte fue una limpieza, un trabajo muy bien realizado, que realmente pues esta mujer se le ocurra muchísimo y me sorprendió pues porque fue muy agradable, no sé cómo explicarlo. Posteriormente nos sentamos en una mesa, en una silla cada uno, y sin yo abrir la boca pues empezó a decirme, mira, tienes aquí guías y maestros. Así que te van a hablar, te van a explicar cosas. Y así sucedió. Empezaron a hablarme de una trayectoria mía de la vida que había llevado. Actualmente tengo 60 años. Y me estuvieron explicando muchas cosas al respecto. Y claro, yo entonces no tenía respuestas. Cuando ellos me dieron las respuestas, me quejé. Yo les dije, por Dios, tengo 60 años, llevo todo ese tiempo preguntando cosas y no hay respuestas. A lo que su respuesta pues me sorprendió aún más. Me dijeron, eres muy amado y muy bendecido y a la vez muy valiente, porque tú tenías una cuenta pendiente que pagar. Y decidiste pagarla toda entera en esta vida para recuperar tus dones. Te decimos que a partir de hoy esa cuenta ya está pagada y tus dones los vas a empezar a recobrar. Vas a ver poco a poco cómo tu vida se va transformando, ¿no? Bueno, así pues me quedé bien. Me hablaron también de mi plan de vida, de mi trayectoria, del sanador que soy, de mi luz, de mi misión, y que todo me venía pues a través de la canalización o intuición. Todos sabéis que la intuición viene a través del alma.
Entonces, pues bueno, cuando salí de esa sesión, no sabía dónde ponerme. No entraba dentro de mí mismo. Era una persona totalmente nueva. O sea, algo en mí había cambiado espléndida, muy espléndidamente, ¿no? Así que llegué a casa, se lo expliqué a mi pareja y tardé 2 días en asumir todo lo que habíamos hablado, pero tardé todavía unos cuantos días más en creérmelo, en aceptarlo y a partir de ahí, pues, en empezar a dibujar. Claro, yo me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A quién? Y se me ocurrió, pues, empezar a dibujar, pues, el sello de mi pareja, algo que le encantó, porque todo lo que dibujé encajó perfectamente con ella. Luego, pues venía un mensaje, el cual escribía y se lo daba. Y ella sorprendida, ¿no? Continué, pues luego, pues haciendo, pues, dibujos a quien se me ocurría, alguna amistad, dibujaba, decía su nombre, veía la imagen, lo dibujaba, le ponía colores. Y luego, claro, sacaba foto y se lo enviaba y le explicaba lo que significaba. Todas las personas que se lo mandé, pues, estuvieron muy sorprendidas, muy agradecidas y realmente llegaron en momentos claves. ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero decir que cuando yo a lo mejor decía, ¿qué hago hoy? ¿A quién hago? Me venía un nombre. Cuando me venía este nombre, entonces yo canalizaba el dibujo, me sentaba y empezaba a hacer los primeros garabatos. Posteriormente, cuando el boceto estaba realizado, entonces pues lo pasaba pues a la lámina original, lo rotulaba, lo remarcaba, luego lo coloreaba y después, si había mensaje, pues también lo escribía y lo mandaba. Curiosamente recibía luego las llamadas, es decir, es que tú no sabes lo bien que me ha ido pues esto en este momento, porque estoy en un mal momento, porque las cosas están mal, no sé qué, no sé cuántos. Y aquello le cambiaba, le transformaba, le crecía el ánimo. Si estaba en estado depresivo, automáticamente se transformaba en estado alegre. Es decir, que veía yo cambios repentinos, ¿no? Y las personas agradecidas. Así pues, ¿qué me faltaba? Me faltaba, pues, que me fueran conociendo las personas. De repente, pues, contacté con Mercedes, de Mente Psíquica, y ella me brindó, pues, la oportunidad de participar en su emisora de radio, y hoy por hoy, pues, la sociedad a la que ella representa, pues, también me han invitado a participar en este congreso, en el cual yo, pues, estoy muy agradecido y son de las cosas maravillosas que suceden en la vida, ¿no? He hecho diferentes dibujos con el nombre de sellos de alma. Un sello de alma, os explicaré qué es. Como aquí en el planeta Tierra tenemos nuestro DNI, o sea, nuestro número de identificación, cuando estamos en la otra dimensión también tenemos nuestro sello, nuestra impronta. Y eso es lo que yo capto. Y eso es lo que dibujo, ¿no? Y cada sello tiene su historia, de sus largas vidas, de sus largas trayectorias en mundos, planetas y conocimientos que adquiere a través de todas esas vidas, ¿no?
Después hay una segunda sección que hay los sellos protectores. ¿Qué significa? Significa pues que sirven pues para proteger casas, domicilios, negocios, personas, situaciones. Es decir, me advirtieron que ciertos dibujos no serían solo sellos del alma, sino que serían sellos protectores. Y yo, claro, como siempre pregunto, pues hago la pregunta. ¿Pero de verdad eso funciona? Y me dijeron, lo tuyo es verlo, captarlo, dibujarlo, pintarlo, entregarlo y deja que las energías bajan lo demás. Vaya por Dios, me quedé frito, ¿no? Digo, vale, voy a ser obediente. Posteriormente también me dijeron que, porque me fueran bajando otro tipo de sellos, a los que yo le he puesto sellos sanadores. ¿Por qué sanadores? Porque emiten una energía sanadora. De hecho, pues hay gente que tiene algún problema, vamos a decir, de salud, que a través de ese propio dibujo, simplemente teniéndolo en las manos, teniéndolo al alcance de la vista y dejando que le envuelva toda su energía, toda la luz y todo el amor que conlleva, ves que hay una transformación. Cuando digo transformación, es que las cosas cambian. Todo cambia. Y luego también hay una sanación. Tampoco quiero decir que la sanación sea de hoy para mañana, pero evidentemente con el paso de los días va dando su efecto. Y así pues lo tengo comprobado y por eso pues lo digo para que la gente lo sepa también. Y pueda decidir, pues, qué es lo que más le conviene, ¿no? Paso a paso he ido, como digo yo, mejorando las cosas, los dibujos. Al principio eran un poco más sencillos, más rápidos, pero poco a poco pues fui entendiendo que yo dibujaba mucha geometría sagrada o dibujaba la geometría sagrada de cada alma que pidiera su sello. Así que a base de dibujos y más dibujos y paso a paso se han ido perfeccionando, se han ido poniendo los colores y las tintas para que tengan más brillo y las formas. Y satisfactoriamente, pues casi todos los días van saliendo algún que otro dibujo a destinos ya diferentes. El boca a boca de las personas, pues está llegando. Me está conociendo mis dibujos, que para mí son unas auténticas obras de arte. Y van llegando a sus sitios. La emoción que yo veo es muchísima. Cuando una persona lo recibe y abre su sobre, realmente hay que ver sus ojos, su mirada, su expresión, todo el cambio que hacía. Es decir, simplemente una simple mirada y hay una transformación. Por lo que agradezco a todas las personas que me han encargado sus sellos, agradezco de corazón pues su solicitud, como también agradezco todas esas personas pues que me han ido publicitando y agradeciendo todo lo que les ha encajado. Lo mismo sucede con los sellos protectores y los sellos sanadores. Y como os digo, yo voy paso a paso. Sigo conociendo médiums,
tarotistas muy expertas, sigo conociendo personas maravillosas, encantadoras, divinas. Sigo encontrándome almas muy lindas, muy amables, muy, como digo yo, espléndidas, que tienen ganas de conocerse, que tienen ganas de tener su sello, de protegerse, de sanarse, de ir creciendo, de ir expandiéndose. Así pues que ahí estoy para serviros con mucho agrado y con mucho placer. Pues la sociedad, si alguien desea alguna cosa, os pondrá en contacto conmigo. Gracias por dejarme participar, gracias por dejarme explicar mis argumentos y mis obras, y espero en breve poder volver a contactar con todos ustedes. Muchas gracias.